El Valle de Aburrá, el suroeste y el oriente son las tres zonas del departamento de Antioquia donde más feminicidios se han presentado este año. Solo en Medellín se han registrado 36 casos, de los cuales 14 son investigados por estar relacionados con su condición de género, lo que tipifica una de las formas de violencia en contra de la mujer. En la mayoría de los hechos no se presentan denuncias. La violencia contra la mujer definitivamente es un problema social, es un problema de salud pública y es un problema que interfiere con el desarrollo de la mujer, de la sociedad y del país. Según Naciones Unidas, en Colombia cada 2 días y medio muere una mujer a manos de su pareja o expareja. En la segunda medición de tolerancia social elaborada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el 17% de los servidores públicos piensa que las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta. El miedo es un factor que inhibe, que cohíbe, que limita a las mujeres a presentar denuncia, y es el miedo a esos hombres que con su fuerza vienen entonces a vengarse de una mujer que tuvo el coraje, la valentía de hablar. En el país, desde este miércoles y hasta el próximo 10 de diciembre, se vivirá la campaña Pinta tu Mundo de Naranja, que busca la prevención de la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades como parte de la estrategia de poner fin a esta problemática en 2030.